Vamos a enviar unos saluditos a algunos que comentaron el último videito que fue de pollo comiendo pollo crispy, 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 crispy. Un saludo para Mari. Mari Cecilia nos dice: a los chicos, de verdad les gusta el pollo frito. Literal que sí, yo amo el pollo frito. Un saludo para Kelvin Zabaleta. Un saludo para María Celeste Cáceres. Un saludito para Aaron Montero. Un saludito para Andri Muñoz. Un saludito para Díaz Aj. Un saludo para Pamela 3261. Un saludito para Emira. ¿Qué es? ¿Para quién? Para Emir Arriaga Alberto. Un saludito para Anton Blender. Un saludito para Eric Prax. Un saludito para Emma Patricia López Miranda. Un saludito para Wendy Pérez. Y un saludito para Marcos. ¿Qué dice? Mark CCC dice por acá. Y un saludo para Pepito 8222. Vamos de una vez con la miniatura y empezamos ya a degustar esta joya. Listo. Un poquito de refresquito. A su madre ya. Aviéntate, te que está. Fácil, pero tranquilo, tranquilo. Bueno, Venezuela con Paraguay también juegan a las 5 de la tarde. Los dos, bueno, Paraguay empezó empatando en su casa. Según un dato que se tira Mr. Cheat, es que todas las eliminatorias, bueno, los equipos que empezaron siempre las eliminatorias, sus casas, no, a 0-0, 0-0, ojo, 0-0, no clasificaron al mundial, ojo.
Y por lo contrario, las selecciones que arrancaron la primera fecha empatando 0 a 0 de visitantes clasificaron. Así que lo digo por Perú. Así que elijo creer. Elijo creer. Chile-Colombia. Verdad que está fácil, está fácil aquí. No sé que hoy sea la noche de romper la racha, pero no. Brasil es Brasil donde vayas. A ver, entonces vamos a dar nuestra predicción porque todavía Argentina y de Bolivia y Argentina están empatados. Así que voy a dar mi veredicto. A ver, pero yo creo que batacazo da la sorpresa a Uruguay y y le gana a Ecuador. Batacazo. Venezuela, Paraguay. Gana Venezuela. Puede que le arranque un punto Colombia-Chile. Así que yo digo empate. Empate con goles. Y Perú-Brasil. Así que esas son mis predicciones. Vamos a ver a cuántas atino. A ver. Van 17 minutos todavía. Mierda, Messi ha arrancado de banca. Messi ha arrancado de banca.
Se desconvocó. ¿Qué cosa? No lo veo acá en la alineación de los suplentes. ¿Qué pasó? ¿Que lo desconvocaron o qué? Ahí sí estoy. Messi, a ver.